Bueno, llegó el momento que estaba esperando después de tantas betas, tantos años. Vamos a llevar de paseo a Selenium 4. ¿Qué nos trae Selenium la versión 4? Que bueno, ya como les contaba hace años que viene con betas y finalmente fue lanzada. Yo si voy al repositorio público de Maven y vamos a Selenium Java, me imagino que para los, otro, los otros lenguajes también. Vemos que ya está la 4. Así que joya, ya podemos usar oficialmente la 4. No es experimental, podemos probar todo lo que queramos. Vamos a proceder primero que nada, vamos a ver si es fácil actualizar. A la versión esta, ¿no? Con lo cual nosotros estamos usando Gradle como Building Tool. Así que vamos a venir para acá. Vemos que la que estoy usando yo es la versión 3.141. Así que vamos a cambiar la versión. Eh, les recuerdo que Gradle hace poco se actualizó y ya no es más compile, sino que es implementation. Vamos a ponerlo. Ahí estamos. Vamos a actualizar. Ahí estamos con la versión 4. Buenísimo. Vamos a salvar. Ok. Y vamos a hacer un Gradle Build. Esto me va a bajar la nueva dependencia, pimba pumba. Y si no me equivoco, seguramente hace mucho que no uso este repositorio, así que seguramente Chrome se actualizó y el Chrome, el WebDriver, Chrome Driver mejor dicho, no va a andar. Así que vamos a tener que proceder a actualizar Chrome Driver para que pueda usar la versión de Chrome que tenemos ahora. Falló, perfecto. Y vamos a chequear una cosa, vamos a decir Chrome Driver, versión. ¿Qué tenemos? ¿La versión 91 del Chrome Driver? Y tenemos la versión 95 de Chrome. Así que tenemos que limpiar esto un poquito. Tenemos que dejar la versión 95 de Chrome Driver para que esto funcione. Vamos a proceder entonces a actualizar eh, la versión de Chrome Driver que tenemos. Yo estoy en Mac, así que voy a usar Homebrew. Homebrew Upgrade Chrome Driver. Me debería bajar la versión 95. Quiero creer ¿no? que ya hay una compatible con la última versión de Chrome. Y con eso estaríamos listos. Después tenemos que darle acceso. Recuerden que si estamos usando eh, Mac, MacOS, tienen que dar acceso también porque si no, no les va a abrir Chrome Driver. O sea, la instancia del browser manejada por el Web Driver no se les va a abrir porque no tiene permiso. Así que vamos a hacer eso después de esto. Bien, se nos actualizó Chrome Driver a la versión 90 y 94. De Chrome mismo que tenemos la versión 95. Tengo mis serias dudas de si esto va a funcionar o no. Vean que una vez que actualizamos esto, la versión 94 y la tratamos de usar, esto me dice que no se puede abrir porque no se puede verificar el desarrollador. Por esto es lo que les decía que tienen que darle acceso a que confiamos efectivamente en Chrome Driver. Así que vamos a proceder a hacer eso. Y habiendo dado acceso y demás, yo si quiero correr esto, yo me imagino que me lo va a correr sin problemas. Porque ya le dijimos que confíe efectivamente. Bien, está corriendo. Eh, vimos que al menos la transición de Selenium 3 a 4 no me rompió nada de lo que yo ya tenía hecho. Puntos para los muchachos que se ve que hicieron todo lo posible, porque imagínense la cantidad de gente que usa Selenium día a día y que los tipos con una versión nueva te lo rompan, dudo que hayan hecho algo tan crapero. Vemos que no, bien los muchachos de Selenium. Aparte esto lleva años en beta, así que vemos que hicieron bastante bien la transición. Ahora vamos a pasar a ver qué nos trae de nuevo este Selenium 4, por qué lo estábamos esperando con tantas ansias, cómo trata de por ahí hacerle frente a otros frameworks mucho más ligeros, como es por ejemplo Playwright de Microsoft. Cypress, TestCafe, todos esos frameworks de JavaScript que están saliendo, que la verdad que son muy fáciles de usar y muy ligeros en comparación a un Selenium con Java, que tenés que setear por ejemplo el JDK, que tenés que setear la Building Tool, ya sea Maven o Gradle. ¿Cómo hace Selenium para mantenerse vigente? Vamos a ir a chequear los nuevos features que tienen estos muchachos. Pequeña nota al margen por si no quieren eh, tener que fumarse el garrón de actualizar el WebDriver cada vez que sale una nueva versión de Chrome y tener que hacer todo lo que yo acabo de hacer en el video, ustedes pueden recurrir a esta librería que es, por ejemplo, ¿cómo se llama? Web Drive Manager. Que ustedes la pueden usar y lo que va a hacer es chequear las versiones y bajar el último Chrome Driver o la versión que necesiten según la versión que tengan de Chrome. Está muy bueno, lo setean en la clase en la base page, en el caso del, del framework que creamos en el tutorial que encuentran en Udemy, que está en los links acá abajo. Y es bastante fácil de usar. Así que si no quieren ir cada vez que se actualiza Chrome y hacer todo el bardo que hice yo, pueden usar esta librería. Por ahí, si no les gusta depender de tantas librerías y hacerlo ustedes, o por algún motivo en la empresa en la que trabajan, no necesitan usar la última versión. Que lo he visto pasar mucho, pueden mantener como lo estamos usando hasta ahora. Vamos a ver un par de ejemplos de las cosas que agregaron los muchachos de Selenium. Por ejemplo, ya vemos que el Fluent Weight este que estábamos usando no existe más. Esto está deprecado. Si yo vengo acá, está obsoleto, me dice que el constructor de esto no va más. No va más. Así que vamos a volarlo. Ok, bueno. Miren qué interesante. Porque yo, la manera en la que construía mis frameworks con Selenium, yo me creaba un WebElement, ¿no? Un objeto del tipo WebElement privado en la base page cuya función se llamaba find, y ahí yo metía todos mis, mis truquitos para que espere, para que encuentre el objeto y demás. Bueno, los muchachos reemplazaron, o sea, ya no hace falta hacer todo esto que yo hacía, porque los muchachos lo incluyen en Selenium 4. Gracias, me escucharon, me vieron haciendo el código. Y bien, como nos deshicimos de todo lo que es el wait, nos queda así el find. ¿no? Esto está devolviendo una, un objeto del tipo webElement privado, porque lo estamos reutilizando acá nada más. Y se llama find la función para que siga funcionando todo, todo, todo. Bueno, vamos a ver qué cosas trae nuevas. Por ejemplo, tenemos una nueva función para hacer screenshots de objetos, ¿no? ¿Y qué le vamos a decir acá? A ver, ¿qué screenshot? Vamos a decirle. Vamos a crear algo de tipo archivo. Ahora tengo que importar eso. Y acá vamos a usar el find que creamos antes. Perdón, que tenía hambre. Eh, bueno, el file utils este, si no me da la opción para crear el import, es porque nos está faltando la librería. Esto es de Apache Commons, así que vamos a buscar. Lo tenemos para Cradle. Vamos a buildear que nos baje la dependencia esta. Rompió todo. Ah, nos está tirando el bardo porque esto no compila. Pero ya lo tenemos. Ahí lo tenés. Y ahora nos está bardeando por nada. No nos está bardeando más por nada. Mm, claro, la función está necesita el throws la excepción, ¿no? Bueno, vamos a agregárselo. Ahí está. Listo. Y ahí tenemos para crear el archivo. O sea, básicamente esto es lo que estamos haciendo. Cuando lo estemos invocando desde nuestra clase de páginas, vamos a poder usar la función get screenshot, Le vamos a pasar el locator, el nombre del archivo y esto nos lo va a guardar. Con el nombre que le dijimos, más PNG. Bien, ¿qué más tenemos? Ahora vamos a hablar de los locators, estos relativos que tanto mencionan. Que creo que es lo que más esperábamos de Selenium. Para eso necesitamos un import estático, que es el de los Relative Locators with. Y esto nos va a permitir. Agarrar un web element y decirle, ok, a la derecha, a la izquierda, abajo, arriba de este web element, eh, encontrame el, el que exista ahí. Funciona básicamente así. Tenemos el web element, ¿no? Como siempre, localizado, en este caso por ID, un ID que se llama Password. Y después decimos, ok, tenemos otro web element que es el del email, ¿no? El, el campo de email. Lo que hacen acá es decir, agarrame el web element que se llame input y que está arriba del Password Field. A ver, ¿esto qué significa? Pu puede haber varios inputs, o sea, no, tag name input puede haber varios, pero este eh, lo que hace es encontrar justo el que está arriba del password field. No sé si es lo más útil del mundo, porque generalmente si vos tenés un ID y password, vas a tener un ID también del password field, y yo usaría el ID en vez de hacer esto, pero no sé, lo agregaron por algún motivo que desconozco. Está ahí, pruébenlo si quieren. Vamos a ver el siguiente feature nuevo. Y uno de los puntos que quería cubrir es el Network Interceptor, que me parecía que era una de las cosas más interesantes, pero parece que no existe. O sea, que quedó, quedó en la nada. Y aparentemente en algún momento existió y era para proveer un mecanismo para hacer stubs ¿no? en las respuestas a los requests. O sea, estaba buenísimo porque vos podías manipular el estado de la aplicación que estabas probando a nivel API, básicamente. Y si yo vengo acá, me tiene un 404. Este otro ejemplo que se ve que es durante la beta, vamos a copiarlo. Si yo trato de usar este import, me dice que esto no va ni para atrás ni para adelante. Vamos a ir para atrás a ver hasta dónde viaja esto. Porque una de las cosas buenas es que ahora tenemos acceso a las DevTools desde Selenium mismo, con lo cual podemos hacer un montón de cosas a nivel DevTools. Que antes no podíamos. Bueno, tendré que investigar un poco más esto. Porque parece que al menos el Network Interceptor no está más ahí. Y bueno, esto es lo que trae de nuevo Selenium. También trae varias mejoras aparentemente relacionadas al uso de Selenium Grid. Eh, mejoraron lo que es la documentación. Simplificaron algunas de las funciones que usábamos. Como lo que vimos del Find. Eh, ya no tengo la necesidad. El tema de los weights también lo modificaron bastante. Así que si actualizan a la librería versión 4, tengan en cuenta todas estas cosas. Tengan en cuenta de actualizar también el Chrome Driver que están usando. Según la versión de Chrome que tengan, denle permiso a la versión esta de Chrome Driver para ser ejecutada. Eh, saquen los weights porque ya no van más. Y, y nada, péguense una chusmeada por toda la documentación de Selenium 4. A mí no me gusta, la verdad, mucho la documentación. Estoy acostumbrado a la de Cypress, que es bastante más feliz. Eh, pero las cosas nuevas que trajo... La verdad que no me convencieron. Yo creo que sigo apostando por Cypress para lo que es UI. Le tenía mucha fe al Network Interceptor, que era para justamente estabiar y moquear eh, respuestas eh, a los requests para justamente manip manipular el estado de la aplicación, que era una de las cosas que a mí más me interesaba. Pero no ve, no está, no apareció. <laughs> Quedó en la beta. Así que nada, gente, esto fue Selenium 4. Espero que les haya resultado útil. Espero que les haya picado la curiosidad y se manden a probar esta nueva librería. Quería hacer este video más que nada para poner en el mapa de que Selenium 4 ya salió y que ustedes lo pueden bajar a ¿no? la dependencia, la librería y probarla. Así que háganlo, vayan, prueben, actualicen sus frameworks y díganme acá en los comentarios qué les pareció. Bueno, espero que les haya resultado útil este pantallazo sobre Selenium 4. ¿Viste? Es rojo. Habla español, hermano, habla español. Ahora sí, como les decía, no se queden con lo que vieron en el video nada más. Vayan a la página de Selenium, que bueno, una de las updates es que hicieron mejor documentación. Así que chusmeen lo que hay nuevo, pruébenlo y me dejan acá en los comentarios qué les pareció. Los dejo hasta la próxima. Chau chau.